Hola chicos, hoy ando limpiando una casita. Hoy domingo, miren. Aquí ando. Si miran muy blanco para acá, me encanta esta luz. Miren. Esta es la casita que hoy ando Esta casita limpiando. la vengo a limpiar. Creo que sí les dijo, no recuerdo. Por 4 horas nada más. Y hoy domingo me tocó venir. Así, porque como voy a descansar jueves y viernes, no voy a trabajar esos días. Nomás lunes, martes y miércoles. Y por eso dije, hoy domingo lo hago y ya me quito eso. Responsabilidad encima. Pero miren, ya el baño quedó. Es un muchacho que es soltero, vive solo. Miren, ahí está su comedor, su barrita. Esa es una de las salas de la entrada. Su cocina. Tengo los trastes ahí que nomás había como 5 vasitos. Aquí tengo una ropa que tengo que doblar. Su otra salita, su televisión, su cuarto. Para aquel lado tiene otras recámaras. Ahorita se las enseño. Acaba de tener gatos él no tenía gatos, pero miren todo lo que le hicieron los gatos en todas las persianas. Se las rompieron en las que están allá. También se las hicieron bien. Les tuvo que comprar esa caja que es como para ellos para que jueguen ahí y estén raspando. Pero qué bárbaros. Hicieron un desastre estos gatitos. Así está el baño de él que está sucio. Este es el closet de él. Este es el baño del que. Esto es la caja, la saqué yo para tirarla a la basura. Es basura. Así es como él tiene su baño de sucio. Nomás tiene esto aquí arriba. Así tiene su espejo. Esa es la regadera de él. Miren. Eso es lo que tiene su baño sucio. Y acá está el toilet de él. Pero sí, eso es lo que voy a estar limpiando ahorita. Y su cuarto. Puse sus gorras ahí para ahorita ponerlas acá en su closet, lo que voy a usar para limpiar. Y ahorita voy a seguirle. Voy a estar utilizando unos guantes para lavar los baños porque a mí no me gusta estar utilizando mis manos para lavar baños. Así que vamos a comenzar a lavar el baño. Voy a estar poniendo cloro en la regadera primero, en todas las orillas que me haga moho. Este trabajo lo hago una vez a la semana, pero casi siempre esta semana, hoy, nomás porque fue domingo, vine a hacerlo, pero nomás me llevo como 4 horas, más o menos. En todas las orillitas que vean, lo pongo para que no se vaya juntando el moho. Estoy utilizando cloros. Este es lo que utilizo. El baño quedó limpio,
Así se ve. Él tiene esas cosas que son para rasurar, las deja ahí siempre. Pero ya quedó todo. Todo limpicito aquí. La regadera igualmente. Ya quedó todo. Me encanta la casa de él porque tiene mucha luz. Ya está todo aquí limpio. Necesito poner papel aquí nada más ahorita. Pero ya esta parte de él quedó. Estoy lavando las sábanas de él. Ya es lo único que me falta. Terminar de lavar las sábanas de él. Terminar de que se seque, mejor dicho, porque ya están en la secadora. La parte de fuera de su yarda se mira bien bonita. Las florecitas esas amarillas. Pero sí, pero acá ya doblé la ropa que tenía ahí. Ahorita lo que voy a estar haciendo, pasando la aspiradora, porque ven, todos los pelos del gato. Y como es un sofá color azul, se nota bastante los pelos de los gatos. A mí por eso no me gustan los gatos. Ya ahorita, ese es mi café que traía. Ya quité los trastes de ahí. Ya nomás siempre le dejo esto de aquí. Se la dejo porque me pidió que se la dejara ahí escurriendo así para que no se huela feo. Porque es la que ocupa él para su agua de cuando va a hacer ejercicio. Esas computadoras él siempre las tiene ahí, su barrita. Este es un cuarto donde tiene todo como si fuera bodega. Que ese no entro, no lo toco ahí. Siempre está así. Este otro sí, porque de repente llega a tener visita, amigos. Aquí sí entro. Aquí sí limpio, sí sacudo, sí todo. En este sí hago cosas. Déjame apagar. En este sí, en este baño igualmente. También lo lavo cada que vengo. Todo esto lo limpio. Necesito poner esos tapetes ya abajo porque como ya lo lavé, déjenme.
listo. Este cuarto ya quedó. Así quedó la cama tendida. Todo perfectamente. Miren. Todo quedó lista. Ya. Déjenme poner los tapetes mientras. El chiquito tapete lo pongo en la parte donde va el sink. Y este grande donde va la regadera. En esta parte de aquí. Y siempre me gusta que queden bien. Ven bien acomodaditos, así. Que se miren bien, que no se miren que están doblados, que están todos feos, que se mire todo bien, perfecto. Esta, como esta también, esta, miren, ¿sí miren? ¿Ven? Esta siempre tiene que ir como que esté derecha, que no esté muy... Siempre trato, déjenme doblarla como la pongo yo, porque no sé si él haya puesto aquí, pero yo la agarro así, la doblo a la mitad, la junto así los pedazos, así. Que queden dobladito, bien, que se mire bien. No, no, es que se mire el ahí se va. Y que quede así. Y queden los lados iguales. Nunca que quede uno más largo que el otro, así. Que se mire así y que quede a media, siempre. Siempre. Mi reloj que talló. Que quede siempre a mediación. Nada de que. Una punta más larga, una punta más corta, no, siempre tiene que quedar así, así. Siempre tratar de que el trabajo que vayamos a hacer, siempre lo hagamos bien. Nada de que porque ya me quiero, miren, aquí, esa es la luz que hay. No tengo ni que prender la luz aquí en este baño, porque tiene una luz bien bonita. Me gusta siempre que ya cuando termino, cierro la puerta, porque... Luego se andan metiendo los gatos. Y sí. Miren, ya quedó su sala. Eso que está ahí es mi suéter. Ya quedó. Eso de aquí. Eso es para jugar golf. Y además, como les digo, me falta que salga la ropa de las sábanas de la secadora. Y tengo una ropa en la lavadora. Y ya. Nomás doblo la ropa y ya me voy. Pero ahorita voy a aspirar el sofá este. Te invito a ver mis videos. Suscríbanse, comenten, denle like y suscríbanse, ya les dije. Y pónganme en los comentarios si les gusta que les suba un poquito más de este tipo de videos. Pues los tomaré en cuenta y les subiré un poquito de las cosas que más o menos yo hago en mi vida. Más de lo blog con mi familia, mis cosas que a veces subo, algo diferente de las cosas que yo hago. Bye, chicos.